Continuamos con más, así que ¿quién es Axl Rose? Es el vocalista de Guns N' Roses. Eso no fue lo que dijiste hace rato. Un saludo especial a Flow, que de igual manera como Sammy no sabía quién era Saúl Hernández, él no sabía quién era Axl Rose. Suele suceder, es como que me pregunten a mí quién es Snoop Dogg, no sé quién rayos es Snoop Dogg, o que me pregunten quién es Mr. T Experience, o Vanilla Ice, sé quién es, ¿verdad? O Eminem. Eminem es el que se no se deshace en tu mano. o DJ, ¿qué? Tiesto, Tosto. Bueno, un saludo para todos los fans de Urban Zone que también nos acompañan en Metalogy. Un saludo muy especial para todos ustedes. Urban Zone, como siempre, presente en todos los programas de Metalogy y viceversa también, que nosotros acompañamos a los muchachos ahí en las molestaderas. Un saludo especial a Willy. Willy ya muy pronto va a tener su especial. No se lo vayan a perder. Platicamos. Así es, va a ser un especial de Platicamos y un montón de... Va a estar buenísimo. Hasta música clásica le vamos a incluir, así que no se lo vayan a perder. Va a ser el preestreno en Urban Zone y luego va a ser el estreno en Metalogy. Va a estar interesante el rollo. Vámonos con más música. Nos vemos con algo clásico de los Guns N' Roses, de su álbum Use Your Illusion, en la segunda parte, el tema You Could Be Mine. Déjenme comentarles que este tema no fue incluido. A muchos de ustedes lo estarán buscando, tal vez tienen el éxitos o lo mejor de los videos de los Guns N' Roses. En ese se encuentran al menos todos los videos desde el inicio, desde el Appetite for Destruction hasta los Use Your Illusion. Inclusive algunos incluyen algunas tomas o algunos conciertos en vivo, pero este tema You Could Be Mine no viene incluido. La razón, bueno, pues según están comentando, en 1996 se le hizo una entrevista a Axl Rose y él dijo de que no se había podido incluir el tema dentro del compilatorio por la simple y sencilla razón de que ellos tenían que pagar derechos de autor por las tomas que venían en el video. Así que únicamente lo incluyeron como que un material de bono dentro de la edición especial de la película, pero no lo pudieron incluir en ninguno de sus compilatorios, al menos en video. Al menos este tema viene en el Use Your Illusion parte 2 y en el Greatest Hits, en una edición digital que fue lanzada junto con el tema inédito Sympathy for the Devil, cover de los Rolling Stones. Pero un muy buen tema, la verdad. Así que pueden buscarlo en YouTube también. Está interesante este tema. También la agrupación Kiss, una de las agrupaciones pues consentidas de todos nosotros, con su álbum Psycho Circus, esto que se llama, obviamente que lleva el mismo título. Vámonos con algo más del Metal Invaders. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo les ha parecido? Háganos sus comentarios por vía mensajes de texto. Pueden visitarnos en el fanpage Metalogy. Pueden buscarnos solamente como Metalogy. Y pues ahí pueden ingresar, pueden ver el logotipo, obviamente en el fanpage, y ahí pues ustedes van a poder saber si es o no es. Porque también va a aparecer como fanpage la compilación de Judas Priest, pero también aparece nuestro logotipo. Vámonos con más música, ahora nos vamos a ir con un doble play de una de las agrupaciones, tal vez no pioneras, pero sí iniciadoras del movimiento punk, que es la agrupación The Ramones. Pero antes de irnos con esto, vamos a irnos con algo de lo que pudimos ver en el Metal Invaders. Vámonos con esto y luego nos vamos con algo de los Ramones. Bueno, muchachos, les agradecemos la paciencia. Disculpen, ¿verdad?
tuvimos un poquito de problemas acá con la conexión. Entonces vamos a estar ya con el reciclón acá. Nos invitamos a que se acerquen, muchachos, que vengan a disfrutar de esto, que vengan a mostrar un poquito. Tenemos un poquito de clásico. Continuamos con más interesante las notas que traemos acá, así que ya fuimos con la información. Saludos nuevamente a Willy y platicamos con un poco de más información por acá. Vámonos con más, vámonos con más música. Vamos a irnos con un doble play, ya lo habíamos mencionado, la agrupación de Ramones, de sus éxitos de Weird Tales of the Ramones o los cuentos tenebrosos de los Ramones. Un éxito que lanzaron de 3 discos y un DVD en donde se incluye estos 2 temas. El primero es el tema, nada más y nada menos que el tema Substitute, donde aparece obviamente la participación especial del señor Lemmy Kilmister, de vocalista de la agrupación Motorhead. Y luego nos vamos con un tema que es soundtrack también de una película del señor Stephen King, nada más y nada menos que su película de terror, que inclusive está orientada obviamente a niños, porque es una película para hacer conciencia a los niños, que se llama Cementerio de Mascotas o Pet Cemetery, esto que lleva el mismo título. Continuamos con más, esto es Metalogy, recuerden 5600-8123. Estamos en nuestra segunda edición, interesante lo que pudimos captar en Panajachel, así que también las escenas inéditas que pudieron ustedes ver y que gustosamente todo nuestro staff ha estado repitiendo. Continuamos con más, esto es Metalogy.